El presidente del Centro de Capacitación Cultural y de Derechos Humanos, Diversidad de Género AC, Cristóbal Galarza de la Paz, exigió a las autoridades del gobierno federal y estatal que incidan con acciones contundentes para que se haga justicia en los casos de asesinatos por homofobia y no solo que usen el tema como algo mediático o político, así como que cesen los asesinatos en contra de homosexuales y lesbianas en Guerrero y el país. El activista estuvo en la ciudad judicial de Tecpan, donde acompañó a los familiares del desaparecido Andrés Martínez, conocido como El Moro, a la hora de conocer que uno de los responsables del asesinato de su familiar fue sentenciado a 15 años de prisión. En entrevista fuera del inmueble, llamó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a que no solo sean cuestiones mediáticas o políticas, sino que sean acciones verdaderas y que se pronuncien en todos los casos como el del joven asesinado en Tecpan. Nosotros estamos aquí el día de hoy para presenciar la sentencia que se le dio a la persona que cometió el homicidio en contra de Andrés Martínez, a quien conocíamos aquí cariñosamente como El Moro en la Costa Grande. Y sabemos que desde ese entonces tanto la diversidad sexual como toda la Costa Grande se ha vestido de luto. Nosotros pretendemos seguir trabajando para la diversidad sexual, que no haya homofobia, sobre todo aquí en la Costa Grande, ya que este es un caso muy relevante y muy sonado, y es claro y contundente que existe la homofobia en Guerrero y por supuesto en la Costa Grande. Se está viendo claramente que las autoridades muchas veces quieran tapar el sol con un dedo o verse ciegas, es muy distinto. Pero claro que sí, lo bueno es que se están pronunciando en este juicio y nosotros hemos estado apoyando a la familia como asociación civil. Agradecemos también a la licenciada Marta Wendy Reza Ojeda, que es la fiscal de Derechos Humanos en la Fiscalía del Estado, por su apoyo y atención tanto para nosotros como para la familia, ya que este era un caso muy importante para nosotros como organización que saliera adelante, porque no era justo que quedara impune, ¿sí? Tanto al menor como a la persona mayor de edad que se le está sentenciando el día de hoy con 15 años de prisión. El día de ayer se sentenció a las 13 horas. Uh-huh. Es muy importante esto que está sucediendo porque son acciones para nosotros que realmente dan un sustento a que se está condenando en Guerrero una muerte por homofobia. Incluso el presidente. Lo que le exigimos tanto a los tres niveles de gobierno es que no nada más sean cuestiones mediáticas, no nada más hablables o políticas, sino que sean acciones verdaderas y que se pronuncien en estos casos, como lo es el caso de El Moro. Y lo digo El Moro porque es una persona a quien le hablábamos así de cariño. Claro que sí, es muy importante que alcemos la voz, que se respeten nuestros derechos de identidad sexuales. Sí, el derecho a la salud y, por supuesto, el derecho a la vida, sí, total y plena. Que no nos avergoncemos de lo que somos ni de lo que sentimos y que hay personas trabajando para nosotros mismos y que tenemos que salir adelante. Que no se callen, que no bajen la voz y estamos para ayudarles. En el 247-2716 es el teléfono de nuestra oficina en Acapulco, Guerrero. El activista exhortó a los miembros de las organizaciones sociales defensoras de los derechos del colectivo lésbico gay de Guerrero y el país a levantar la voz ante este tipo de crímenes y hacer que se respeten sus derechos y preferencias sexuales, así como su derecho a la salud y sobre todo a la vida.